¿Alguna vez tú te has arrepentido de algo? Probablemente saliste y digas, chin, no me hubiera puesto esta blusa. O chin, mejor no hubiera salido con aquel muchacho. O chin, de plano mejor no me hubiera casado con este tipo. Algunas decisiones que tomamos en nuestra vida nos marcan para siempre. Bien dicen que arrepentirse no sirve de absolutamente nada, ya que lo único que estarías haciendo es restregarte a ti mismo que tomaste una mala decisión. Y ahora, a la que le damos la bienvenida al Club de los Arrepentidos es a Kate del Castillo. Ella gritó a los cuatro vientos que está totalmente arrepentida de su oscuro paso por Televisa. Y aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Así como Diego Luna, Kate del Castillo mencionó que estaba arrepentida de varias participaciones que hizo en Televisa. Allá a varios años de distancia, ella se dio cuenta de que su participación en el melodrama Muchachitas es algo que de plano no tuvo que haber pasado en su carrera. Esta guapísima y aclamada actriz mexicana causó un tremendo revuelo en redes sociales después de que compartió una fotografía en donde mostraba cómo lucía en sus inicios como actriz en Televisa. A través de su perfil oficial de Instagram, esta actriz nos mostró sus años pininos en la industria de la actuación, la cual de hecho alcanzó la fama tremenda gracias a la telenovela Muchachitas. Al publicarse esta fotografía, muchos usuarios claro que la llenaron de halagos, mencionando que hasta en ese entonces ella estaba preciosa y seguía todavía muy guapa, pero otras personas de plano reprobaron su imagen y hasta su actuación en esa telenovela. Aquí lo diferente fue que en vez de que Kate del Castillo se defendiera, ella se unió a los haters y de plano Kate del Castillo se unió a las descalificaciones. Muchos estarán preguntando, bueno, pero ¿qué fue lo que tanto de plano no le gustó a Kate del Castillo de Muchachitas? En su momento, claro que les aseguro que lo disfrutó al máximo. Esta telenovela le abrió paso al mundo entero y fue precisamente este el problema. Ella, al tratar de incursionarse en producciones de Estados Unidos, al presentar en su currículum telenovelas como Muchachitas, la gente le empezó a criticar mucho y llegó un momento en donde ya ni le daban los papeles por haber demostrado esta telenovela en su currículum. El currículum de Kate del Castillo está lleno de producciones de Televisa, como por ejemplo, Mágica Juventud, de 1992, Alguna Vez Tendremos Alas, de 1997, Imperio de Cristal, del 93, Azul, La Mentira, Ramona y El Derecho de Nacer, solamente mencionando algunas de ellas. En el año 2002, Kate del Castillo decidió irse a Estados Unidos para triunfar como actriz en dicho país. Ese mismo año protagonizó American Family, en el cual hizo el papel de Ofelia. Y es que todo este arrepentimiento se remonta a una discusión que tuvo Kate del Castillo con su padre. Según cuenta el primer actor, Kate del Castillo le insistió demasiado en trabajar en Televisa, pero desde entonces el histrión ya presentía que iba a haber un arrepentimiento en algún momento. Y oh sorpresa, los papás algo tienen que de plano saben todo. Desde el inicio de la década de los 90, Don Eric del Castillo ya sabía completamente que Kate se iba a arrepentir, ya que ella era muy vulnerable y absorbía todo lo malo que pasaba en ese ambiente. Y en esos momentos Televisa era la máxima productora. De hecho, muchas personas han renegado en contra de Kate del Castillo, ya que mencionan que Muchachitas marcó a toda una generación. Y es que la verdad, aquí en México tuvo mucho éxito, pero al parecer a Kate del Castillo eso no le bastaba, y es por eso que ella se fue a buscar el sueño americano. Pero de igual manera, por si te lo estás preguntando, en Estados Unidos, Kate del Castillo no está feliz. Ella está total y completamente cansada de los estereotipos que existen en los Estados Unidos, ya que a ella siempre le piden papeles latinos. Kate del Castillo señaló que únicamente ha tenido propuestas cargadas de estereotipos, lo cual la orilló a crear su propia casa productora. En una entrevista, Kate del Castillo mencionó, "Siempre que busco trabajo en Estados Unidos, me quieren pintar el cabello de negro, me quieren poner toda mamacita, y ya estoy harta de eso. Desgraciadamente no he salido de los estereotipos que yo quisiera, por eso me hice productora, ya que a mí no me están llenando los personajes que me han ofrecido". Y es que la verdad, seamos sinceros, en la mayoría de las películas americanas, cuando ponen a algún mexicano, casi casi lo ponen vestido de charro, con un sombrero gigante y tomando tequila. Este se llama o Juan López o Pedro López, no hay de otra. Mientras que en la mayoría de las películas a las mujeres las ponen como de ama de llaves. Este fue uno de los principales motivos por los cuales Kate del Castillo se decidió a producir series y películas. Y así es como poco a poco Kate del Castillo quiere cambiar al mundo, al menos hablando del mundo del entretenimiento. Ahora sí, quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca.
Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿a ti qué te pareció, muchachitas? ¿Crees que haya estado bien que Kate del Castillo haya externado que está arrepentida de haber filmado esta telenovela? ¿Qué opinas acerca de los estereotipos de los cuales habla Kate del Castillo? En este video le mandamos saludos super mega especiales a Patricia Robles, Daniela Cota, Luz Baltazar, John Duque y Miriam Redondo. Un beso gigantesco para todos ustedes. No te olvides de pedirnos tu saludo aquí abajo en los comentarios. Además, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.